Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Diciendo de Contreras y de Orlando Galo. Escuche, escuche, escuche. Veces. No, es que bueno, usted entonces, se vaya apoyo es otra cosa. No, pero te estoy diciendo que son opciones, que es lo malo. Pero Pablo, entienda una cosa, no, que es lo malo decir que son, fútbol nuestro, que hay una opción. Que el fútbol nuestro tampoco está pero tan si así para meter a un montón de jugadores del extranjero. Pero si son futbolistas jóvenes y tienen una regularidad importante. El Herediano va a sostener todo lo que pueda. Anthony Contreras ahorita no estaba con el Herediano el torneo anterior, y lo de Orlando Galo, que él fue el que lo mencionó, que iba a hacer un análisis porque se tenía una situación. Todo el mundo está hablando de lo que tiene, se dijo. Todo el mundo tiene y de lo que opciones se fuera. No, entonces no pero, aquí pero, a decir que no ninguno. Todo no. El mundo tiene opciones son fuera en teoría, son pero también hay que saber leer la realidad. Es que nuestro fútbol tampoco está para explotar a un futbolista. Sí, porque imagínate que hay una posibilidad. Imagínate que uno crea todo lo que dicen, todo lo que dicen, Pablo, es que medio campeonato se va para afuera. Por eso es mentira. Y aquí nos informan de Guanacasteca. Nextalí y Anthony Contreras siguen con el equipo de la ADG. Y aquí poniéndolo ya, aquí va. ¿Dónde? Oficial, ¿dónde? No, que es oficial. Que no, Nextalí, por eso, pero aquí estoy diciendo que iba para. Le estoy diciendo afuera, que hay una posibilidad de irse afuera. La realidad, de nuestro fútbol nunca está. Van a salir jugadores. La realidad de nuestro fútbol es que en este momento no está tan alto como para que creamos que todo el mundo va para afuera, más bien vienen de regreso, y eso es lamentable, pero es la realidad. Y nos dice César Blanco que hoy se incorpora Axel Quiroz y Brandon Aguilera a los trabajos de la ADG. Uno desearía que estemos exportando jugadores a lo loco, pero no, nuestra realidad no dicta eso. Nuestro fútbol está quedado. Y es que a dónde también, ¿verdad? ¿A dónde? ¿Cuál puede ser el destino que de alguna u otra forma pueda levantar el tema de los foráneos para Costa Rica? Porque si se habla de Europa, parece que se van a países donde no hay mucha competencia. San Cruz, cuando sacó a Juan Pablo Vargas, pero cuando hay buenas propuestas, no cualquier tipo de propuesta. Pero es que bueno, ese es el otro punto también. Por eso le digo que al final se manejan posibilidades que puedan darse para los futbolistas, y que si vienen de tener un buen torneo, son los jugadores, tiene adentro y tiene afuera en otros equipos. Y también que en este proceso de pretemporada, mini pretemporada, van a salir un montón de supuestas salidas, valga la redundancia, sí. Del país, y que algunos están negociando, y entonces van a decir, no, es que tengo propuestas más para ver qué sale. También. Exacto, es decir, por eso es que usted no puede irse de buenas a primeras a creer que se va a ir, porque si nos vamos de buenas a primeras, nos quedamos sin futbolistas acá, que supuestamente todos tienen posibilidades de fuera. Sí. Hay que esperar la realidad, ¿cuál es? Y la realidad es que no estamos exportando tantos como para que hoy estemos esperando todos de que sí, se va a ir medio equipo de un lado. Hay que aterrizar un poquito. Y sabe, la realidad también nos aterriza la selección ahora en enero. Esas otras que nos va a aterrizar, la realidad va a quedar. O vamos al repechaje o nos vamos a quedar en enero. Vea que enero tiene de todo. Y lo que dijo Luis Fernando Suárez, que Brian Ruiz va a estar en convocatoria. Buscando una pincelada. Es que ahí donde a uno le... No, eso fue lo que dijo. Por eso, le preocupa. ¿Qué es una pincelada? ¿Qué se refiere? ¿Que va a jugar un minuto, dos minutos? No. Que en ese poco tiempo aparezca el Brian Ruiz de la mejor versión en selección nacional y le aporta el gol. O de una versión importante, pues ya lo ha hecho, siendo una versión, tal vez no la mejor, pero una buena versión de Brian Ruiz y que aporta en cancha. Por eso es que el enero va a ser el mes clave. La única. El enero y el 2 de febrero, que es el otro partido. Esos, los tres juegos entre el 27 de enero y el 2 de febrero. De las únicas selecciones camino. De octagonal que no tuvo partidos de fogueo. Cuando terminamos el periodo de noviembre, le preguntábamos, imagínate a Rodolfo Villalobos, que se dan opciones de fogueo de aquí a que se reiniciara la eliminatoria. No hay posibilidades. No existía posibilidad alguna de fogueos para la selección. Pero todas las otras selecciones sí encontraron, ¿verdad? México se fogueó, El Salvador se fogueó, Panamá se fogueó. Panamá tiene uno ahora. ¿De qué sirve? Porque no, se foguea ahí, ¿no? Es que si usted se va a foguear con prácticamente medio equipo que no va a tener participación en la eliminatoria ahí.
para mí es mejor esto, que hagan esos microciclos aquí, que saque algún par, porque tenemos claro que para seguir con vida en esta eliminatoria, de esos 9 puntos de enero, vamos a tener que ganar 6. Lo primero menos, ganarle a Panamá. Menos de 6, por eso 6. Para mí 6 es Panamá 3 y 3 en Jamaica, donde ya Panamá había ido a ganar 3 puntos. 3-0. Menos, para mí menos de 6 puntos es decirle adiós Jamaica a cualquier aspiración. Un nuevo entrenador. También para esta fase ya de cierre de la... ¿Ya no está Whitmore? No, señor. Y esperando ahí que en México no nos goleen, ¿verdad? Nos trate bien. No. A puerta cerrada ese partido. Que ha sido la única ventaja, tal vez, de Costa Rica, que no la han goleado con respecto a otras selecciones. Uh-huh. Como Honduras, que ya lo golearon. El mismo Panamá, que está por encima de nosotros, que ya lo goleó Canadá. Tal vez en eso, por lo menos, nos hemos salvado. Y el gol de diferencia, tal vez, nos pueda ayudar. Por eso, que no nos golee México y que saquemos 6 puntos. Que es mucho pedir, estamos claros, pero es que es... Si no le ganas a Panamá, ahí sí que chao. Si Panamá se va aquí con un empate o una victoria, ya nosotros al Mundial, nada. Entonces es ganarle a Panamá y esperar ir a ganarle a Jamaica. Por eso ese mes de enero tenemos esos. En enero es la prueba de fuego. Para ver qué nos deja el 2022, uf, todavía con posibilidades o no. O sea, arrancamos casi que en agonía. O sea, arrancamos el 2022 en un estado grave. Nos podría dar un... Pero nos puede dar un aire, una victoria contra Panamá. Sí. Un nuevo aire, una nueva ilusión. Lo que pasa es que ese golpe... Sí, pero... Vamos luego a México nosotros. Sí. Y ellos están en casa. Reciben con la Jamaica. A Jamaica. Sí, ahí volvemos a quedar a 5, muy probablemente. Y la última jornada, nosotros vamos a Jamaica y ellos van al Azteca. Y ahí es donde volvemos a quedar a 2. Si nosotros ganamos y México le gana a Panamá. Y es la salida más dura que tenemos. ¿Verdad? Ganando 6 puntos y ellos 6. Panamá tiene que ir a Estados Unidos. Claro, ellos 3. Sí. Sí. Panamá le ganó a Estados Unidos en casa. Nos queda, nos queda México, Jamaica y El Salvador. De visitas. De salida, sí, de salida. Y de casa, Panamá, Estados Unidos y Canadá. Y Canadá. Sí. Cerramos con Estados Unidos, es. Correcto. Durísimo. O sea, también los partidos con esos dos cierres son durísimos. Uh-huh. Estados Unidos y Canadá. Las dos mejores selecciones de la eliminatoria. El punto es que vengan clasificadas o ya prácticamente con todo listo. A ellos no les importa que están clasificados ya, bro. Para mantener la esperanza, Maynor. No, es que hay que... No se acuerda cuando... Hay que tener realidad. Ya, la esperanza se mantiene si ganamos 6 de los 9 que vienen. Sí, ahí quedamos con esperanza. Y a partir de ese momento la esperanza que viene en... Y si ganáramos 9 de 9, sería... Ganar en Azteca, Pablo. En México ya pensaríamos incluso en Australia. Ganar en Azteca. No, por eso. Es decir, eso sería milagro. Claro. Esperanza es ganar 6 de los 9. Aunque este México tampoco es que sea ese México que le pasa por encima todo. ¿Verdad? No. Ya empató contra Canadá, contra Jamaica sufrió. Este México es el México que ha estado asustado por Canadá y por Estados Unidos. Y no hay público, que es otro de los factores también. Sí, pero el Azteca sigue siendo... Bueno, es que sin público, ¿no? Aquí jugamos casi sin público y nos ganaron. Uh-huh. Eso para mí, con una selección, con México, el público a mí no me... Y eso de que sufrieron contra Estados Unidos y Canadá, vea contra quién. Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará.